Está muy padre. ¿Dónde la conseguiste? Te la regalo. ¿En serio? Gracias, Mercado. Está súper, ¿eh? Es un poco ligera, pero para ti está bien. Llamando a Águila Real, conteste. Sí, Mercado. Operativo dispuesto, repetimos, operativo dispuesto. 10 minutos. ¿No vamos al campo de tiro? Luego, voy a checar algo. Espérame aquí, no me tardo. ¿Cuál? Martínez, por allá. ¿Le dice? No. Se fue por allá. ¡Lo quiero vivo, pendejos! Mira que soltárseles así. ¿Quién es? Un revoltoso. Ya caerá. Oye, Mercado, ¿y tú has matado a muchos? Depende. ¿De qué? ¿Qué tanto es muchos? Thank you.
¿Seguro que no hay problema de venir aquí? Ah, ¿por qué? Somos invitados, ¿no? Además con estos chavos que... Oye, ¿y si hay bronca? Mejor. Oye, ¿y el güey de Ignacio dónde está? No debe venir. Vamos por un drink, ¿no? Vamos. María, he estado pensando lo de tu viaje. Quisiera hablar seriamente contigo. ¿Sí? ¿Sabes? Creo que nos entendemos muy bien y que tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, el otro día en el club. María, ¿me estás escuchando? Sí, claro. Ahora que me reciba, podríamos finalizar nuestro compromiso. Entonces, ¿por qué no te ríes? Con que los niños se divierten. Pero son ustedes invitados, ¿no? Ya, Agustín, vámonos. Pues compórtense. Buenas. Ni tan buenas. Como siempre, haciendo lo que te da la gana. Son cosas delicadas en las que no tienes por qué meterte. Ya le llamé la atención a Mercado. Entonces, ¿quién te dijo? ¿No me dijiste que le entrara a tus negocios? Además, solo íbamos a ir al campo de tiro. Yo que tú mejor me callaba y me ponía a estudiar. En lugar de tirar el dinero comprando calificaciones, que para hacerle al hombrecito, sobran las gentes como Mercado. Habrá muchos, pero ¿qué haría sin él? Mira, Esteban, tú no eres quien para decirme nada. Ya está bien de tus tonterías. La próxima te vas a arrepentir, aunque le llores a tu madre. Ay, papá, yo nada más decía. ¿Decías qué? No, no. Si alguien dejó esto en mi fiesta. Pues mío no es. Si quieres, pásale, a ver si es de alguien. ¿Y esta casa? Es de mi madre, pero nunca quiso vivir aquí. ¿Y por qué? Broncas familiares. Está de museo, ¿verdad? ¿Por qué no me la enseñas? Si quieres.
Qué bonitas. ¿Tú fumas? A veces. ¿Y eso? ¿Tú lo hiciste? No, desde clase. A mí no me gusta hacer esas cosas. Yo aquí no viviría. Oye, ¿y alguien te viene a ayudar? No. ¿Cuántos discos? ¿Son todos tuyos? Algunos. ¿Qué hay arriba, eh? Mi cuarto. ¿Por qué no me lo enseñas? Mejor otro día, está muy sucio. No pensé que fueras así. ¿Cómo? Licenciado Urquiza, ya está aquí el señor Mercado. Adelante, capitán. ¿Alguna novedad? ¿Y esto? Son los que nos están causando problemas. Que desaparecerlo. Pero no se apure, no lo van a encontrar. Yo a usted lo hice responsable, Mercado. Y mire nada más con lo que me sale. Así son las cosas, licenciado. Hay que echarse a uno o dos para meter la cuña. Luego, ya nomás es empujarla. Así son las cosas, licenciado. Usted lo sabe. Yo no sé nada, Mercado. Solo le digo que si esto trasciende, alguien va a quedar mal. Y no voy a ser yo. Como usted diga, licenciado. A ver, aceléralo. ¿Más? ¿Más? Sí, ese tramo ya lo arreglé. ¿Ya ves? Sí, ya no se descarrila. Ahí le puedes dar más duro. ¿Por qué no sé? Y ahora despacito, aquí, despacito. ¡Papá! Despacito, despacito. ¿Para que sí me aceptan? ¿Qué? Que ya me escribieron en la escuela y sí me aceptan. A ver, déjame ver. Déjame ver, hombre. Ah, pero aquí dice que todavía tienes que mandar unos diseños, ¿eh? Ay, pero no hay problema, además casi todo lo tengo hecho. Ay, sí, todo lo tengo hecho, qué fácil lo resuelves. Va a hablarle a Cecilia, va a saber la envidia que le va a dar a Dios. Adiós. Mira, papá, ¿cómo se le pide a mí? Sí. Ah, oye, recuérdame que tenemos que arreglarle la chimenea para arreglarle el mismo, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Tuviste algún problema? No, en absoluto. Ya sabes cómo son de cumplidos los americanos.
Aunque no puedo decir lo mismo de las americanas. ¿Y aquí? Ah, pues como siempre, muy gentiles. Toma. Con cuidado, está lleno. A propósito, ¿cómo va todo? No tan bien como lo esperábamos. Las cosas no están bien. El sábado hubo problema en los terrenos. Las cosas no resultaron tan sencillas como Urquiza nos lo dio a entender. Hasta luego, señorita. Con permiso. ¿Y tú qué opinas? No sé bien. Por lo pronto guardar este regalo hasta no ver claro. No es bueno pagar los favores por adelantado. ¿Y no crees que haya dificultades? Lo dudo. Urquiza está más interesado que nosotros en el negocio. De todas maneras, debemos tomar precauciones. Sería demasiado arriesgar quedar mal con nuestros socios. Yo me puedo hacer cargo, si tú quieres. Será un placer. Deberían de venir más seguido. No, a mi padre no le gusta que vengamos nadie de nosotros. Dice que este lugar es solo para él. Pero a mí me vale. ¿Estás contenta? ¿No quieres nadar?
quieres. Vamos a ver. ¿Aquí es? ¿Dónde? Es aquí. Ah. Oh. Jenny no quiere que salga contigo. Lo bueno es que no los voy a ver en un buen rato. ¿Por qué? Me regalas un cigarro. Dime por qué, ¿no? Quisiera irme a estudiar a Europa. Esteban. Esteban, por favor. ¿Y cómo te vas? Después de los exámenes. Qué bien. ¿Por qué no te vas conmigo? La pasaríamos muy bien. Juntos. Palabras, padre. ¿Cómo no? Hasta luego, padre. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué no tuviste escuela? ¿Por qué no vino Isaías? Te estoy haciendo una pregunta, Esteban. ¿No me vas a contestar? Ya sabes que estoy en examen. No, no lo sé. Como siempre estás tan ocupado. Ay, madre. Bueno, de todas formas me da gusto que estés aquí conmigo. ¿Cómo van los exámenes? ¿Estás contento? Sí, sí, van bien. Oye, pero quiero pedirte algo. ¿Sí? Necesito dinero. ¿Dinero? ¿Pues qué no te ha dado tu padre? Sí, pero esto es distinto. Quiero irme de viaje. No sé, salir de aquí un rato. ¿De viaje así, de improviso? ¿Por qué? No, nada especial. Simplemente acabé la escuela y... y quiero ver Europa, quiero conocer, no sé. Bueno, mira, ya sabes que eso lo tiene que decidir tu padre. Pues ¿tú sí. No tienes dinero? Bueno, ¿te peleaste con María o qué pasó? No, no es eso. ¿A mí me pasa algo? ¿A ti te sucede algo? Dime qué pasa. Sí, sí me pasa, que ya estoy harto que me diga lo que tengo que hacer. Esteban, por favor, cálmate. Además, así tan de repente, pues... y además hay que decirle a tu padre. ¿Padre? Sí, padre. ¿Prefieres que vaya con él? ¿No lo conoces? Esteban, por favor, entiende. La que debió entender eres tú. Ahora lo único que te queda es comprarte el cielo, ¿no? Que para eso sí tienes dinero. Mira, Esteban, ábreme la puerta y cállate. Esteban. Esteban, ábreme. Oye, Esteban, ¿a dónde crees que vas? No me vas a dejar aquí parada. ¡Esteban! ¡Esteban, ábreme! ¡Oh!
¿Qué haces, María? Terminando lo que me pidieron en Inglaterra. Tienes muchas ganas de ir, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque no parece. Supe que estuviste con el muchacho Urquiza en el club. Estábamos platicando. ¿Tiene algo de malo? Hasta donde sé, entre él y tú hay algo más, ¿no? ¿Qué parece? Mira, María, no sé que estés buscando con llevarme la contraria, pero quiero decirte que si sigues saliendo con él, te olvidas de Inglaterra, mi amor. Pues podrás decir lo que quieras, pero por lo menos él no es un instructor de tenis. ¿Pasar a hablar contigo? Sí, pasa. Elena, lo que hizo tu hijo en la iglesia es imperdonable. No me explico por qué lo callaste. Esteban es muy joven y no mide lo que hace. Eso es lo que tú crees. Con protegerlo no haces más que fomentar su estupidez. ¿Dónde anda ahora? No vino a dormir. Se quedó en casa de un amigo. Esteban ya no es un niño. Y tú pretendes seguirlo tratando como tal. Esteban es diferente. Por favor, no salgas otra vez con eso. Lo que pasa es que nunca has sabido tratarlo. ¿Y tú? Lo has hecho muy bien. Con tu cultura, tu moral. Señor, le habla el arquitecto Iturriaga por teléfono. Sí, gracias. Sí. Fernando, ¿cómo está? Si no es ninguna molestia, recibí su recado. Han habido algunos problemas, pero ya todo se solucionó. Sí. ¿Y qué me dice de nuestros amigos? Bueno, es entendible que quieran garantías. De todos modos, no veo motivo para cancelar nuestra invitación. Será un placer recibirlos a usted y a su encantadora esposa. ¿Cómo no? Así lo hacemos. Nos vemos. José Ramón. Vienen el viernes. No se puede hablar contigo. ¿Quieres algo especial? ¿Puedes hablar con mi mamá? María, no se trata de eso. Entonces, lo que pasa es que ya estaba todo listo y yo aquí no me quiero quedar. Trata de ser razonable, tiene que ser más cariñosa con tu madre, obedecerla. ¿Por qué no hacemos una cosa? Mira, ¿por qué no hablas tú con ella? Ay, no puedo. Por eso vengo contigo.
Además, las clases empiezan en un mes. Bueno, ¿cuál es la prisa? Tienes toda la vida para hacer lo que quieras, para conocer el mundo. Además, es cierto que por lo pronto no hay dinero. Bueno, disponible para eso. Y ella bien que se va a ir de shopping, ¿verdad? ¿Y qué? Que yo en este pueblo no me quiero quedar. Mira, María, trata de ser razonable. No es lo mismo. En la vida a veces conviene ceder un poco. Y dime, ¿ella cuándo ha cedido? Ya sabes cómo es. Bueno, ya no quiero discutir eso. Joven. Aquí están las escrituras, licenciado. Gracias, Lorena. ¿No ha llegado Esteban? Todavía no. Hágalo pasar en cuanto llegue. Sí, licenciado. ¿Se le ofrece algo más? Yo le aviso. Perdón. Buenas tardes. Ah, ya estás aquí. Lorena, que nadie nos interrumpa, por favor. Muy bien, licenciado. Acércate, Esteban. Quiero presentarte a alguien que, como tú, me es muy querido. Tu hermano Alonso. Mucho gusto, Esteban. ¿Qué tal? Pero abrácense, abrácense. Jóvenes. Bueno, lo mejor será tomar una copa. Tenemos que brindar por el acontecimiento. ¿Te ayudo, papá? No, gracias. ¿Te parece bien whisky? Claro, papá, lo que tomes. Hoy es un gran día, hijos. Un gran día.
No saben el gozo y la satisfacción que me da tenerlos aquí a los dos. Es como reconciliar las partes de mi ser. Salud por el gusto de estar juntos. Ustedes, muchachos, son mis únicos hijos varones que yo sepa. Y algún día heredarán mis negocios. Está bien entonces que empiecen a participar en ellos. Pero siéntense, siéntense. Aquí hay un asunto adecuado, digo, para comenzar. Se trata de una propiedad no escriturada que tiene que regularizarse para poderla urbanizar. Un simple trámite, pues. Pero algo tiene que tocarles a quienes firmen las escrituras, y de que sean otros a que sean ustedes. Y ahora que lo mencionas, quisiera hablar contigo. ¿Cómo no? En cuanto terminemos con esto. Es que de eso se trata y quisiera hacerlo a solas. Habla, estamos en confianza. Además, yo también quiero hablar contigo de algo que me tiene bastante, bastante molesto de tu actitud. Lo que le hiciste a tu madre. Es que necesito dinero. Quiero irme de viaje. Y además no vas a deber dinero. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde? No sé, a Europa. ¿Ya lo decidiste? Bueno, no, digo, quería pedirte permiso. Primero tendrías que disculparte con tu madre. Pero pongamos que sí. Ahora, ¿de dónde sacas que yo te voy a deber dinero? Es un negocio importante, ¿no? En todos los negocios hay partes más importantes y partes menos importantes, Esteban. ¿Conoces a un tal Pedro Torres? No que yo sepa, ¿por qué? ¿Y esto? Me lo dieron en la calle. ¿Y este es Pedro Torres? Sí. ¿Y de seguro está involucrado con la invasión de los terrenos? Lo mataron en el bosque. ¿Eso dice aquí? No, yo lo sé. ¿Te consta? Sí. ¿Y entonces? Podría decirlo. ¿Tienes pruebas? No, pero... Pues ni te ocupes. El perjudicado serías tú. Y aunque lo tuvieras. ¡Esteban! ¿Hablaste con tu papá? No, no quiso hablar con Jenny. Es un imbécil. Dijo que lo tenía invertido, que después veríamos. ¿No que te lo debía? ¿Por qué no hablas de nuevo con tu mamá? No, ella no puede ayudarme. Mi padre nunca la dejaría. ¿No será que no quiere perder a su hijito? No, con ella es diferente. Cuando era chico, íbamos mucho al rancho de mi padre. Él casi nunca iba. Ahí nos las pasábamos muy bien. Había muchos trabajadores. Era como una familiota. En las noches me dormía en su cama. Me daban miedo los techos tan altos.
Ella me leía cuentos. Y cuando crecí me regaló esto. Obra de manera de tratar a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los otros. Siempre como un fin y nunca solo como un medio. Immanuel Kant. Y si abrimos la caja fuerte, está llena de dólares. Así Jenny se queda sin shopping y María y Esteban se van a Europa. Oye, pero yo te estaba... Sería muy fácil. Una de estas noches, mis padres tienen que ir a cenar con los tuyos. Y entonces aprovechamos. No. Aquí no. Está muy sucio. Vamos a otro lado. Si te atreves. Oye, ¿están tus papás? Apúrate. Tu amor es corto el peor de los caminos. Ay, Esteban, no seas así. Ándale, vente. ¿Qué haces, eh? ¿Escribiendo una carta al juez? ¿Qué crees? Si te interesa, quítamela. Llegar a mí. No, no hagas ruido. Mejor quítate los zapatos. ¿Pasa algo?
Sí, de lejos todo es diferente. ¿Todo? Todo, hasta las pesadillas, la familia, esta mugre ciudad. Aunque sepas que siempre ha sido así. No dejas de esperar que algún día todo cambie. Qué bueno que nos vamos, Esteban. ¿No tienes frío? No. Mejor digamos adiós a la ciudad. Con el terremoto casi, ella es la que se despide de nosotros. Sí, lo hizo de algunos, ¿no? Es lo malo de ser pobre. Oye, eso del robo, ¿de veras eres capaz? Por supuesto. ¿De veras? ¿Qué? ¿Tienes miedo? No, no es eso. Entonces, lo que pasa es que no me quieres. Claro que te quiero, María. Pues no parece. Suéltame. Tú nada más piensas en eso. Tú sabes que no es así. Déjame, ¿qué te crees? ¿Quieres saber qué es lo que creo? Creo que yo a ti no te importo nada, igual podía haber sido cualquiera. Tú lo único que quieres es irte. ¿Con un cobarde como tú? ¿Qué dijiste? ¡Esteban! ¡Repite lo que dijiste! Entonces sí te atreves. Pues sí, para que lo sepas. Pues quisiera verlo. Guarura. María, tú sabes que... Y yo que me fijé en ti. Tú fuiste quien me buscó. Y tú te dejaste encontrar, ¿no? ¿Sabes una cosa? Que creo que estoy embarazada. Y ahora me sales con esto. ¿Qué dices? ¿Y eso a qué viene? Qué fácil haces aparecer todo. El robo, el viaje, el amor, y ahora esto. Pues sí. ¿Y sabes algo? Que no me sirves para nada. ¿Oíste? No te quiero volver a ver. Oye, dices que tus papás van a ir a... Yo no digo nada. Olvídalo todo, ya que nada te importo. Ya veré qué hago. ¿Me llevas a mi casa? Thank you.
¡Jenny! ¡Jenny! ¿Ya estás lista? ¡Se hace tarde! Adiós, tesoro. Adiós. Buenas noches. Dame un beso. No te desvelas, ¿eh? Con mamá. Luego, María. Que te diviertas, Hernando. ¿Qué, estás aburrida? No. ¿Y esa cara? ¿Cuál cara? Después platicamos, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer? Digo, ¿vas a salir o...? O vas a ver a Esteban. No sé. Yo creo que voy a salir un rato con Cecilia. ¡Juana! ¿Tienes dinero? Sí, gracias. Aquí está, señora. ¿Nos vamos, Fernando? Cuando tú dispongas, querida. Pórtate bien, María. No te preocupes, Jenny. No haré nada que tú no harías. Juana, cierra todo bien y acuesta ya al niño, ¿sí? Sí, señora. ¿Darle el dinero a tu socio? No pienso hacerlo hasta que se arregle el asunto legal de los terrenos. Entonces, ¿a qué vamos? Nos están esperando, ¿no? Además, siempre hay de qué hablar. Chao. Vas a ver a Esteban, ¿verdad? Ay, Nana. Si ya no ando con ese niño idiota. No, no, no. Yo le digo que del piso de Bay no me desprendo, pero ni loca. No, Houston está bien para ir de shopping o para que le den a una manita, pero la verdad yo a tanto árabe no lo aguanto. ¿Y cómo está María? María, bien, bien.
Esteban me habla mucho de ella. Parece que tienen una bonita relación. A mí me cae tan bien. Es tan fina, tan sensible, sí. Tan linda. Mucho. Lástima que tenga que irse a estudiar a Inglaterra diseño. ¿De veras? Sí. La acaban de aceptar en una escuela de bastante prestigio. Claro que al principio Fernando y yo teníamos nuestras dudas, ¿no? Pero finalmente hoy decidimos que sí, que se vaya. Salud. Llevan 3 días que no te haces. Ojalá y hoy te aguantes. El otro día tu mamá ya mero los agarra. Pero no se le hizo. Emilio, no hables así de tu mamá. Ay, bueno, mamá, ya vete que me distraes. Chin, por tu culpa, mamá. ¿Yo por qué? Ni que te hubiera empujado la mano. Sí, pero tú me estabas distrayendo. No es justo, ya me lo iba a ganar. Mañana le ganas. Ven que cenar. No, no quiero. Allá tú, yo me voy a estar. ¿Querrán echarse para atrás? De ninguna manera, licenciado. Simplemente prefirieron esperar un poco, y es natural. Después de todo, el asunto este de los invasores sigue haciendo mucho ruido. Eso no tarda, Fernando. En un momento los periodistas encuentran otra cosa. Es lo que pienso yo también.
Y por eso en una o dos semanas a más tardar cerraremos la operación. Pues no deja de ser un contratiempo. Yo he cumplido con mi parte y contaba con ese dinero. Despreocúpese, licenciado. Los americanos son gente de palabra. Sabrán cumplirla. Ya verá que todo sale a pedir de boca. Bueno, pues ojalá. Vamos a ver qué hacen las señoras. ¿Cómo no? No se trata de eso. Claro, la cosa es cómo vas a hacer la orden. En Inglaterra hubiera sido tan fácil. Sí, pero tu papá no te va a mandar allá. Tu mamá no quiere. Tendrás que echarles la bronca a ellos. Decirles, chantajearlos, pues. O me dan una lana y mi boleto, o los convierto en abuelos. Ay, María, qué duro ha costado cuidarte. Mi prima Sofía me dijo de alguien. Fue ella, a lo mejor. Parece que ahí ven. ¿Quién? Padre de tu mundo. Ceci. Hola. María. Bellezas, ¿cómo están? Oye, qué bueno que te encontramos. ¿Dónde dejaron a Esteban? En la estratosfera. Y por lo que a mí respecta, ahí que se quede. Sí, bien mala onda. De eso quería hablar contigo. ¿Qué pasó? Se puso como loco en el ensayo y empezó a gritar. Y a decir cosas. Estaba muy borracho. Nos corrió, estaba súper violento. Un poquito más y le hablas a sus guaruras. ¿Lo dejaron solo? Pues, ¿qué esperabas? Pobrecito, ¿no? ¿Ya te vas? No, ahorita. Oye. ¿Qué pasó? Los hombres. Siempre que desaparecen para hablar de negocios, o vuelven preocupados o con cara del gato que se comió al ratón. ¿Y ustedes cómo la están pasando? Inmejorablemente. Estos bocadillos están deliciosos. ¿Usted los preparó? No, los mandé a hacer. A Elena es raro verla en la cocina. Se la pasa entre la iglesia y las telenovelas. Yo a veces también las veo. ¿Cuál es su favorita? Jenny, deja eso, por favor. Es que a Fernando no le gustan, le chocan. Dice que son de generaciones. No es para tanto, arquitecto. Cierto es que a veces tocan temas escabrosos, pero siempre conservan la moral. Digo, yo no las veo, pero... ¿Qué tal si brindamos antes de pasar a la mesa? Por el gusto de volverlos a ver aquí en su casa. Me parece magnífica la idea. Deja, yo lo hago. ¿Esperas alguna llamada, José Ramón? No. Señora. ¿Sí? Buscan al joven Esteban. Y como no está, quieren hablar con usted. ¿No les dijiste que estoy ocupada? Sí, señora, pero creo que es la señorita María. ¿María? ¿Quiere usted ir a contestar? No. No, gracias. Bueno, pues entonces, me van a disculpar un momento. Ahora vuelvo. Esperaremos. Thank you.
¡Esteban! ¡Nana! ¿Estás ahí? ¡Tengo hambre! ¿Estás ahí? No me asustas. Nana. Quédate donde estás. Voy a salir. ¿Quién es usted? ¿Por qué está aquí? ¡Cállate! Esteban. ¡Qué bien frío no es! ¡Apaga eso! ¡Apágalo! Ven acá, párate ahí. Y no te muevas.
Ahora me toca a mí, Pepino. Dame eso. Con eso no se juega. Quédese donde está. Dame esa pistola. ¡Te digo que me la des! ¡Deje eso! La verdad, yo no supe qué decirle cuando me comentó que se había cambiado a ese barrio. Es que estaba tan contenta la pobre que... Bueno, al menos estará usted de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a progresar, ¿no es así? Bueno, derecho sí, pero... Primero habría que aclarar qué se entiende por progresar, ¿no? Sí. Julia. Y cuéntenos de su rancho, licenciado. ¿Es verdad que es enorme? ¿Qué pasa, Julia? ¿Quién llama? Ya sabes que no me gusta. Ay, señora, perdóneme, pero es que... ¿Qué pasa? Es una señora que quiere hablar con el señor. ¿Con el arquitecto? ¿Estás segura? No entendí bien, pero creo que es urgente. Debe haber algún error. Permítame. No, yo voy, licenciado. No se moleste. Julia, acompaña al arquitecto al teléfono, por favor. Con permiso, ahora vuelvo. Estábamos en su rancho, licenciado. Sí. Bueno. Sí, Juana. Dígame qué pasó. ¿Qué? ¿Emilio? ¿Que un ladrón se metió en la biblioteca? Fernando, ¿le pasó algo a Emilio? Pásemelo, por favor. Sí, pásemelo. Emilio, mijo, ¿cómo estás? Bien, no, tranquilo, no llores, por favor. ¿Le pasó algo a Emilio, Fernando? Dime. Emilio, ¿estás bien? A ver, déjame hablar con él. Espérame, Jenny, espérame. Emilio, no tengas miedo, nosotros ahorita vamos para allá. Sí, sí, te lo juro, ahorita vamos para allá, pásame a tu nana. Pásamela, por favor. ¿Es algo grave? Juana, ¿dónde están? Ahí quédense encerrados. Sí, pero enciérrense bien, nosotros vamos para allá. Sí, ahorita salimos para allá, no tardamos, ¿eh? Hasta luego. Por amor de Dios, ¿me quieres decir qué fue lo que pasó? No sé, Jenny. Parece ser que se metió un ladrón en la biblioteca, Emilio le disparó, no lo sé. ¿Qué? ¿Pero estás loco? ¿Cómo pudo hacer el niño una cosa así? Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¡Qué barbaridad! Vámonos, vamos. Nosotros lo acompañamos. No, don Ramón, muchas gracias, muy amable, pero... Calma, Fernando, para eso son los amigos. Tómate esto. Te va a hacer bien. Anda. Tómalo. Ya pasó todo. Tranquilízate. Emilio, tómate el té. A ver. ¿Es verdad que está bueno? Está rico. Parece que ya llegaron. Son ellos. ¡Emilio! ¡Dios mío, qué bueno! ¡Emilio! 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 ¡Abre, Juana! ¡Abre, Juana! ¡Abre! ¡Por la sala, señor! ¡Por la sala! ¡Emilio, hijo, qué tienes! ¿Qué te pasa? ¡Nada, nada! ¿Qué tienes? Ya, tranquilo. ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo, ya estamos aquí. Ya no pasa nada, mi vida, ya. Ya, gracias a Dios estás bien, ya. Estate tranquilo. No te vamos a dejar solo nunca más, ¿verdad? No tengas miedo, ¿eh? Ya estamos aquí. Ándale, vete con tu madre. A ver, Juana, dígame, ¿qué pasó?
No lo sé, don Fernando. Estaba yo viendo la televisión y... Perdóneme. No, no, dígame qué pasó, qué fue lo que pasó. En la biblioteca está ahí tirado. Esperen aquí, voy a ver. Yo lo acompaño, arquitecto. No se preocupe, tengo preparado. Juana, prepara café, ¿sí? Creo que lo mejor será llamar a la policía. En su lugar yo lo pensaría dos veces, Fernando. Después de todo, su hijo Emilio está involucrado. Pero Emilio es un niño, es un menor de edad, no sabía lo que hacía. Está muerto. Si no tiene inconveniente, yo me hago cargo. Estas cosas hay que tratarlas con delicadeza. No, no, no lo sé. Quizá... quizás sea lo mejor. Tiene usted razón, gracias. Localice al capitán Mercado. Que se presente al domicilio del arquitecto Iturriaga y que venga acompañado. Es urgente. Voy a ver a mi esposa y a ver cómo está Emil. Con permiso. Thank you.
Elena, esto no es para señoras. Ese dinero guardado aquí en su propia casa fue algo muy arriesgado, Fernando. Tiene usted razón. Creo que lo mejor será guardarlo. ¿Usted cree? Rápido, Jenny, hay que sacar a Emilio de la casa. ¿Qué te pasa, Fernando, por Dios? Ya lo despertaste. Por lo pronto, váyanse a casa de tu hermana. Busca los pasaportes. Muévete, mujer. Aquí nadie va a ninguna parte, y mucho menos ese niño. ¿Qué está usted diciendo? Que aquí se ha cometido un asesinato. ¿Cómo se atreve? Lo único que hizo el niño fue defenderse. Fernando, ¿me puedes explicar qué está sucediendo aquí? Sucede que en esta casa mataron a mi hijo. ¿A Esteban? Sí, a Esteban. ¿Y me puede usted explicar, licenciado, qué hace su hijo aquí, robando? Quizá usted lo sepa mejor, arquitecto. ¿Qué hace aquí, Juana? Perdón usted, don Fernando, pero llegaron unos señores, preguntan por el licenciado. Dicen que son policías. Dígales que pasen. Esto lo va a pagar muy caro, arquitecto. Todavía hay leyes en este país. Avise a la policía. Fue el niño Iturriaga. Que nadie entre ni salga. Luego quiero hablar con usted. Haga lo que le digo, Mercado. Como usted ordene.
No haga nada, señor Mercado. Eso no le devolverá la vida. Dejemos las cosas en paz. ¿En paz? Tú no estás bien, Elena. Mi hijo no era un ladrón. Y no va a serlo solo porque tú lo decidas. ¿Te quieres callar? Yo sé muy bien lo que hago. No. No lo sabes. Si insistes, si te atreves, yo diré todo lo que sé. No me importa. Obedezca, Mercado. Antes que esto continúe, ¿por qué no se entera lo que dice ese informe, licenciado? Madre tiene usted, capitán. ¿Por qué no me enteró de esto? ¡Le estoy hablando, capitán! Si con esto piensan que pueden perjudicarme, están muy equivocados. Licenciado, yo... ¿Usted qué, Mercado? Perdóneme, señor. Pero no tengo autorización para hablar. ¿Autorización? ¿De qué diablos me está usted hablando? Tengo órdenes superiores, señor. Si usted lo decide, aquí todavía no ha pasado nada. Señor. Proceda como estime conveniente. Sí, señor. ¡Suéltame! ¡Déjame! ¿Qué le pasa? ¡Es en mi casa! ¡Mamá! ¿Puede ¡papá! Pasar. ¡No puede pasar! ¡No la toquen! ¡Tania! ¡Es mi hija! ¡Déjenla! ¡Déjenla pasar! ¡Es mi hija! Jiménez, Pascual. Está bien, que entre. María. María, hija, por favor. María, espera. Papá, quítense de esas personas. ¿Qué María, hacen aquí? Ha pasado algo horrible. Esteban, ¿dónde está Esteban? María, entonces tú sabías. Esteban.
íbamos a hacer juntos y ahora está muerto. ¿Cómo quieres que me calme? Queríamos irnos de aquí. Pero ustedes lo mataron. ¡Lo mataron!